Mientras los medios ecuatorianos defienden y encubren a su amo, en México informan con imparcialidad, neutralidad y profesionalismo. Guillermo Lasso tiene cerca del 11% de aprobación, es decir, es el presidente peor evaluado de América Latina. Es inclusive, decir, que en el papel no tendría posibilidades reales no, de ganar. Pero estamos hablando de un hombre profundamente vanidoso, mal asesorado, con personas que no pisan el territorio ecuatoriano, ¿no? Está bastante encerrado. Que viven en una realidad distinta. Aire acondicionado en sus oficinas y eso es, digamos, lo que conocen del pueblo ecuatoriano. Así que no es de extrañarse que el día de mañana sí decida ir nuevamente por las elecciones. Ahora, es muy grave porque estos 6 meses va a gobernar bajo decreto. Entonces, si en un año y medio tiene destruido al país como lo tiene, el Ecuador pasa de ser el segundo país más seguro de América Latina con el expresidente Rafael Correa a hoy ser el segundo país más inseguro de América Latina. Tenían 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy ya rozan los 28 y si la tendencia sigue como va a alcanzar los 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo queda la gobernabilidad durante estos meses? Eso es bastante difícil, no tienes a la asamblea que te haga contrapeso, tienes a un gobierno que va a gobernar por decreto, que ya por ejemplo mandó su primera reforma económica, una reforma tributaria, que busca supuestamente disminuir impuestos, que es básicamente una medida de maquillaje para ganar algo de popularidad de estos 6 meses. Sin embargo, ya se ha hablado de que puede empezar, por ejemplo, a privatizar la seguridad social, a volver a este tema de las zonas francas, que no es otra cosa que evasión de impuestos, ¿no? Y que además perjudica precisamente a los productores ecuatorianos. Entonces sí va a ser bastante difícil. El gobierno de Guillermo Lasso y el propio Guillermo Lasso tiene mucho miedo de que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, regrese al poder y bueno, se empiecen, digamos, no quisiera llamar cobrar cuentas, pero hacerse justicia por claro, todos estos 6 años de persecución política. Fueran tras él, básicamente. Sí, que fueran tras él, porque además recordemos que el juicio por corrupción estaba sucediendo. Él lo suspende con la disolución de la Asamblea, pero digamos, hay un delito y debería pagar por ese delito, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar justamente parte de lo que se Vamos ha vivido esta semana. Daniela, ¿qué le espera a Ecuador? Mira, justamente escuchábamos al presidente diciendo que había una conmoción interna, lo cual no es cierto. Para que se declare una conmoción interna tiene que haber violencia, protestas generalizadas en las calles durante varios días, es decir, una serie de factores que ameriten la conmoción interna. Pero si uno se va a los hechos, uno sí podría hablar de una conmoción social. La situación que está atravesando el Ecuador requiere ya de medidas urgentes. No aguanta 2 años y medio más de un gobierno como el de Guillermo Lasso, que además es el dueño de uno de los bancos más grandes del Ecuador, que en plena pandemia, cuando veíamos las imágenes de cadáveres, no sé si recuerdan que en Guayaquil, claro, la gente no podía enterrar a sus muertos y decidía sacarlos a los andenes porque no había otra manera de recogerlos. En plena pandemia, el banco de Guillermo Lasso, el Banco de Guayaquil, tuvo récord de ganancias, ¿no? Fue un récord histórico de ganancias. Entonces, lo mejor que le puede pasar en los hechos al pueblo ecuatoriano es que se convoque a elecciones. Ahora, después de estos 6 meses de decreto, la situación va a ser muy difícil para cualquier persona que asuma esto que yo llamaría un gobierno de transición. Estos 2 años que vienen son básicamente para darle al país salidas y darle respuesta básicamente en 2 cosas que es lo que te está pidiendo el pueblo ecuatoriano. Uno, el tema de la inseguridad. El sicariato, las extorsiones, el robo, los feminicidios eran cosas que no se veían comúnmente en el Ecuador. Claro, ¿no? Era el segundo país más seguro. Era el segundo país más seguro. Ahora, digamos, es una situación que sucede a diario. Y del otro lado, la crisis económica, que es bastante fuerte y que obviamente le preocupa a la gente. Entonces, ese gobierno de transición va a tener que sentar completamente las bases para el próximo gobierno del 2025. Pues, Daniela, te agradezco que hayas estado con nosotros esta semana también. Nos vemos la siguiente semana, el jueves. Aquí nos vemos.